Muy buenas a todos, otro día más en mi tiempo en Portia. Y vamos a ello. Lo he dicho en español, ¿eh? Normalmente es My Time in Portia. Yo le he dicho mi tiempo en Portia. Vale, da igual. Vamos rápido porque al final tenemos muchas cosas que hacer y siempre nos come el tiempo, nos come el tiempo. Bueno, un breve repaso de la última vez que teníamos misiones pendientes: un autobús a larga distancia, instalar un ascensor, hacer dos estructuras de aleación de aluminio. Vale, pues el caso es que... Uy, qué cerca estamos hoy, ¿no? Madre mía, qué pibón, niño. Bueno, el caso es que ya teníamos hecho una de las estructuras, que la teníamos por aquí en el inventario. Y como veis, lo tengo súper petado porque no quiero colocar nada, porque ya que tengo aquí cosas para la siguiente. Uf, madre mía. Y creo que con esto podríamos tener para hacer... Ahora sí, vale, ahora sí, ahora sí. Y ahora también, y ahora me lo llevo. ¡Hija! Vale, pues ya tengo esto todo bien preparadito. Hemos terminado la segunda que teníamos. Y luego tenemos el ascensor por aquí pendiente. Pero antes del ascensor vamos a hacer el autobús, ¡sí señor! Y ya tengo aquí todo bien preparadito para el autobús. Le ponemos la linterna, le enchufamos las ruedas de adelante y de atrás, le ponemos el motor para que vaya todo guay, le ponemos... A ver, pónselo. ¡Ahí lo tenemos! Va a sobrar uno. Vale, vale, vale. Y le ponemos, sí señor, los asientos y ya tenemos un pedazo de autobús enorme para larga distancia con no sé qué, no sé cuánto de depósito de agua. ¡Increíble! ¡Me vuelvo loco! Bueno, en fin, Jamelgo, Jamelgo, vámonos, que vamos a saludar a Emily y vamos a hacer cosas. Vamos a instalar cosas que tenemos para poner cosas y vamos a ver cosas de las cosas que tenemos que hacer con muchas cosas. Gracias, Emily, necesitaba que me parases. ¡Uf! ¡See you! ¡See you! Vale, vamos a ver, no tenemos tiempo de jugar con nadie. A ver, ¿qué? Aquí, recursos, vale, pa, del cuerpo civil. ¿Qué nos traen? Los huesecillos, muy bien, muy rico, muy fresquitos. Venga, vámonos, vámonos, Jamelgo, Jamelgo, vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde nos vamos? No lo sé, no lo sé. Céntrate, céntrate, Jamelgo. No le miro. ¡Anthony! ¡Anthony, toma un autobusaco! ¡Qué buena pinta! No esperaba menos de ti, Mike. El alcance va. El alcalde se va a poner tan contento. Si tú suéltalo, ahí, ahí, suelta la platita. ¡Ay, el orica! ¡Hombre, 8.000 de uno, loco! ¿Cómo vamos? Vamos a tope con esto, ¿no? ¡Madre mía! Va, ni lo mires. Sobra. Sobra o no, lo siguiente. Por cierto, aquí tenemos, necesitamos uno doble de la distancia de la nueva estrella de deportes. ¿Cojo otro de larga distancia? No es mucho abusar. La criatura de necesitamos 4 jabones de flores. 390. ¡Válgame, señor! 883. 800. 2 extensores musculares para Remington. 4 alfombras de lino. Si coger otro autobusaco, ¿no? Otro autobusaco. Y puedo coger 2 extensores y 2 extensores. ¡Vamos! Si es que vamos a tope, si es que hacemos millones de cosas, si es que somos unos albañiles de primera. Madre mía, Jamelgo, estamos a tope. Bueno, y ahora tenemos que colocar las dos estructuras esas que no tengo ni idea ahora mismo de dónde iban. Esta zona, qué guapo. Vale, pues vamos al mercado sur, al bloque sur este. Y del bloque sur vamos a las paradas estas y ya veremos lo que hacemos por ahí. Se me están ocurriendo varias cosas. ¡Hija! ¡Vamos, vamos! Cuidado, Jamelgo, con las vacas. Que tenemos dos y hay que cuidarlas. Bueno, y llegando a Pueblo Sur. Anda, mira, está aquí Arlo. Arlo, ¿no necesitas entrenar? ¿Quieres que te ayude a entrenar? Todo el mundo tiene deseo. Yo solo quiero un extensor de musculación. Vale, podemos hacer 3. Sí, nos vemos. Vale, Arlo. 3. ¿Esto qué? Me lo llevo, a mí. Ojo, ahí está el autobús. Madre mía, ¿no? La estación de energía. El autobús se puede coger. No, todavía no. Vale, aquí están los hermanos. Perfecto, esto no lo llevamos porque es de gratis. Y aquí es el motel. ¡Un motel! ¡Qué bonito! La primera vez que entro al motel. Y esto es un esqueleto en la mano. Madre. ¿Qué haces aquí, Teye? ¡Hello! Ah, no, esta es la abuela de los hermanos Hulu. ¿What? ¿Quién eres tú? Te has encontrado con Yeye. ¿No serás tú la hermana de la abuela de Emily? Yo solo quiero que mis nietos gocen de buena salud todo el tiempo. ¡Qué bonito! Toma, te has ganado. Te has ganado. No vamos a ser tan crueles, va. Ojo, vamos a ver esto. O sea, es un motel de carretera, ¿no? ¿Y qué vendes en el motel de carretera? ¡Adiós! ¡Qué hola! ¡Qué de cosas! Queso, té de arena, jarra de cerámica, piedra de fuego. Esta gema es de Sadrock. Parece un fuego ardiendo. ¡Oh! ¡Ojo de tigre! ¿Qué de cosas, no? Ginse entalado, motor militar, invitación. Ah, para invitar a tus amigos a una fiesta, qué bonito. Mesa de banquetes. Para aprender mesa de banquetes. ¡Uy, está rebajado! Venga. ¿Quién dijo miedo? Una motosierra. Herramientas manuales para cortar que pueden utilizar
leñadores y artesanos. Mantel pulsada la tecla de ataque para atacar de forma continua de misión, puesto que... Venga, me lo llevo. Es caro, sí, pero me lo llevo. A lo mejor me la dan por ahí, sí, pero me la llevo. Hoy he venido a comprar. Vale, pues ya está, ¿no? Al igual que he venido, me voy. Bueno, pues no tiene nada más, ya he comprado lo que tenía que comprar. Bueno, vale, pues cosas curiosas. Hay que recordarlas, que luego se me olvidan. Bueno, de momento ya aprendemos lo del banquete y... ¡Vamos! El niño de la motosierra, niño. Uy, esto atacaba 300. Voy a entrar. Soy el tío de la motosierra. ¿Y el cartel aquí qué hay? Puesto de intercambio, bloque sur. Precio de adquisición, 4. A ver, espera. Calma. Lechuga, ovejas, albaricoque seco, zanahoria laminada, lino, calabaza. ¡Un pato! Vale, no sé por qué me asombro. A ver, te damos la bienvenida al puesto de comercio de bloque sur que lleva el gremio de comercio de Portia. El transporte de cambio de viajero, más allá, los objetos publicados en nuestro puesto de intercambio están sujetos a la demanda de Sandok y otros sitios. El puesto de intercambio actualizará la demanda de cada objeto diariamente. Una vez que hayas aceptado la factura de un pedido, haz todo lo que puedas para completarlo. Si no completas un pedido a tiempo, disminuirá el número máximo de pedidos que podrás aceptar la próxima vez. Vale. A ver, si yo doy uno y pongo enviar, ¿me darán 9? Calabaza por 1. Precio de readquisición, 9. Quals totales, 9. Me imagino que esto es lo que me van a tratar en traérmelo y yo tendré que pagar, pero bueno. Vale, ahí va. Será para conseguir otro tipo de objetos, o al menos eso es lo que pienso. Ya veremos si tengo que traerlo yo o me lo dan ellos, o yo que sé qué pasa con nuestra vida. Bueno, ¿quién hay por aquí? ¿Que necesita algo? Oh, hay que probar la sierra, ¿no? Bueno. Ah, pero no me puedo mover. O sea, que esto es más bien para un boss, ¿no? Ojo, que no puedo atacar. O sea, que es más bien... ¡Hola, el cangrejo loco! ¡Dos cangrejos locos! A ver, vamos a probar la sierra con el cangrejo loco. Es para en... No me convence nada esto, ¿eh? No, pero nada. O sea, estoy pillando pues un mañana. ¡Jamelgo! Vayamos a un árbol. Probemos la motosierra con un árbol. Pues te voy a decir una cosa. La motosierra... Hombre, para cortar el árbol sin que me gaste... No, que me gaste tanto igual. Vale, ya está. Por cierto, necesitamos madera de álamo. O sea que... Nos tendremos que... Uy, ¿qué se ha visto aquí? Bueno, igual, no te despiste. Venga, continúa. ¿Por qué? Porque ya que vamos hasta aquí, hemos visto esto y tenemos que poner las cosas, ¿no? ¿Dónde era lo de poner las cosas? Delante, todo delante, ¿no? Venga. Eso. Un poquito para la izquierda. ¡Op! Aquí instalamos una estructura. Vamos a poner la otra tanque aquí. Vale, ya tenemos dos pedazos de estructura. ¡Madre mía, niño! Ahora necesitamos la cinta transportadora para ponerla arriba, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Pagazo! ¡Cofreazo! Husbandry Datachip 2. Muy bien, instala la cinta transportadora. Vale, pues cuando la tenga, la instalamos. ¡Ojo! ¡Menuda cinta transportadora, loco! Bueno, ya que estamos aquí, Jamelgo, hacemos la mina, ¿no? ¿Si te has traído comida? No. Total, ¿para qué? Si vamos de sobrados. Y vamos con bajo de vida. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo. Ahí va. Ajá, vale. Uf. Uf, qué susto. Digo, que me han tapado la mina. Que me la han tapiado. Por un momento he vacilado ahí por un momento. Y déjame algo. Bueno, pues vamos a hacer el último nivel. Nivel 46-50, en el cual voy a pillar. Voy a necesitar ponerme comida, a la cual no voy a tener, con lo cual va a ser todo súper chungo. ¿Lo conseguiremos? Yo no lo tengo muy claro. Tengo que hacerlo guay, ¿vale? Así que cuidado con los del pico, ¿vale? Es importante que nosotros empecemos golpeando siempre, ¿vale? Venga. A la primera, venga. Es importante que empecemos golpeando siempre. ¡Pum! Pues ala. La primera en la frente, cracks.
Venga, ala, a jugar, sí, sí. Me vais a atacar. Madre mía, lo que tardo en matarle, tío. ¡No! Vale, claro, es que son mucho más nivel que yo. Y voy a tardarlos en matarlos una vida. ¡Uf! Vale, se va a complicar esto, ¿eh? Se complica esto, pero no pasa nada. Vale, tú haces el fuego. Aguanta. Aguanta. Vale. Venga, estos son fáciles. Uf, chaval. Venga, vamos. Vale, va a ser una mina muy complicada. Uf, va a ser súper complicada. Ya lo estoy viendo. No hay un atajo por aquí, ¿vale? ¡Vamos! Hoy no va a ser nuestro día, pero no pasa nada. Porque ahí estamos. Esa ha sido buena, esa cantada ha sido buena. Esa no ha sido buena. Ya me podéis dar comida cuando avance un poquito más para adelante, porque si no... ¡Haz la rueda! ¡Haz algo! Pero... ¡Madre mía lo que estoy pillando! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si es que me las llevo todas hoy! ¡Me las llevo todas hoy! ¿Anda? Pues espera, que yo también sé jugar a darlo detrás de la barrera. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Uf! Lo que tardo en matar, niño. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Venga, los dos a la vez. Ahí está, buenísima. Esa enganchada, buenísima. Venga, vamos. Vamos. Ya me he podido dar algo de comida, una manzanita o algo. Bueno, sí que voy ya a la mitad de vida y no he acabado el primer nivel. Vamos, vamos. Será difícil, pero no imposible. Venga, si te estoy golpeando y me estás quemando como si fuese una chicharra aquí. Bueno, venga, venga. Venga, ahí, ala, ya está, ahí, venga, ahí, a saco. ¡Qué manda vendas! Si cómete las vendas, cómete lo que sea, cómete. Venga, más energía, vale. ¡Dios! Me estáis poniendo negro. Uf, chaval, que manda. En un momento, la que me han dado. Nada, de gratis, Con calma. Venga, a tu casa. Ya estamos con los agresivos. Oh, madre mía. El círculo de la muerte me están haciendo aquí. Pero es que mismo. Ya está, palma. ¡Dios! ¡Dame un vendaje! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡No! ¡Mientras viva! ¡Un poquito! ¡Pua! Ya está. De milagro. De puro milagrito, chaval. Nada. Madre mía. De milagrito, milagrito. Bueno, nos hemos desbloqueado el nivel 1. Que no está nada mal. Bueno, nivel 2. No voy a dar, no voy a llegar, pero o sea, no voy a hacer nada de nada. Ahí lo tenemos. Venga, ha fallado dos. Vamos. Se sabe aprovechar, hay que aprovechar que ha fallado dos y esto no ocurre todos los días. Vamos. Estoy en la del botiquín. Uli. Dame otro botiquín. Piedra de poder. Sorpresa. ¿Qué haces? ¿Coge el martillo? Oh, Dios. Ay, Dios, ¿qué hace sin martillo, loco? Ya está. Me ha dado de gratis. ¿Me deja con vida o me le he cargado? Ya está, ¿no? Ya está. Uf, chaval. Hemos aguantado in extremis. Bueno, dos niveles. No sé ni cómo. ¿Pero a quién se le ocurrió venir aquí sin comida? Aquí te vas contra él. Dale ese. Efectivamente. Y ya está. Y ahora sí. Venga, vamos. Ahora sí. Dale duro. Dale. Pues contra el muro ahí. Vamos. Y viene el de más lejos. Venga, ya has hecho un giro ahí súper. Súper rarísimo, ¿eh? In extremis. Vamos. ¡Lo tenemos! Venga.
¡Vamos ahí! Buenísima, buenísima esa. Me podría haber dado uno de vida. Y esa está enorme ya, eso. Este me va a cazar. Míralo. ¡Pam! Bueno, 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 buenísima, buenísima. ¡Llévatelo ahí! ¡Pam! ¡Ojo! ¿De dónde ha salido ese? Venga, ¿es un doble golpe o qué? Ya está. Y aquí me dan comidita. ¡Comidita de la buena! Cabreado de vida. Es que quiero comida. Ansia viva de la comida. Pues la que me acabas de dar. Menos mal que me quitas 21 de vida. Porque la que me acabas de dar, madre mía. Dale, dale contra el muro. Dale duro contra el muro. Al canguro. Ahí estamos. Ahí. Pero bueno, si esto está plagado, niño. Vale, o sea que tengo que hacerme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Madre mía. ¡Que tengo que hacerme a 13, loco! Uf, no sé yo si podré con mi vida. Ven aquí. Eso sí, si me dais. Dale, pero dale la primera y les tuneas. Bueno, 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 la que me ha dado. Bueno, 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 la que me ha dado, niño. A ver, necesito. No sé cómo lo digo, pero necesito un poquito de vidilla, ¿sabes? ¡Ojo! No me esperaba yo este arriba, me han salido. Sulfato, qué bonito. Venga, por lo menos nos lo llevamos. Por atrás. A ver, de una. Venga, ya está, si solo me da una al menos. Vamos, 97 de vida. Dame un botiquín por tu vida. Dame un botiquín, dame un botiquín. Oh, que no ha muerto. Ay, que no ha muerto. Mira cómo viene, si viene medio zombie. Uf, chaval. Pero dame un botiquín. ¿Qué os cuesta darme un botiquín? Si solo pido uno. ¿Pero por qué viene el telefón? Buenísima. Energía insuficiente. ¡Anda! ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí que me muero. Sí, hay un cofre ahí. A ver si lo consigo coger sin que me toque. Vamos. Algo de energía. Motor avanzada. Caja de música. Zafiro. Y aquí no me dan comida, ¿no? No. Nada, chavales. Soy todo vuestro. Me he encontrado con esto. ¿Dónde está? Aquí. Esto. Me han traído. Entrega. Confirmamos. Entregamos una. Días restantes, 4. Vale, pues. ¡Hombre! ¡Adiós, crack! Vale, pues esto es un intercambio de mercancías que nos piden por dinero. Perfecto, ya está, comprobado. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que hacer el encargo de cuánto queremos darle. Y una vez que... No tengo energía para quitar esto tampoco, ¿no? Ah, pues sí, siempre la cosecha. Bueno, sin energía, qué grande somos. Perfecto. Oye, pues ni tan mal, ¿no? ¡Ole! Bueno, os enseño un poquito todo lo que me han dado. Bueno, esto lo cortamos de los árboles. Básicamente, pues me han dado esto, ¿no? Y alguna cosilla más, pues algún motorcillo. Y bueno, alguna cosilla más. Vamos a quitar aquí. Bueno, os comento un poquito, y es que vais a ver cómo de fondo me levanto, no hay música del juego. Esto lo estoy grabando el día después y es porque me estaba encontrando bastante mal a lo largo del vídeo. Ya lo último estaba que no podía con mi cuerpo y dije, mira, corté ahí y dije, ya acabo el vídeo desde aquí, nos despedimos con calma. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hemos estado en la mina, ha sido bastante durillo. Y bueno, en el próximo episodio acabaremos seguramente con la rampa de Dana. Lo dejaré todo preparadito para tenerlo hecho y vemos a ver si ya lo ponemos en funcionamiento o no. Ya hemos descubierto los encargos de Pueblo Sur. Y bueno, pues a partir de ahí conseguiremos bastante más dinerete, o al menos será más fácil. Y veremos a ver qué nos encontramos, porque tenemos que terminar un autobús más que cogimos para que nos den ahí la pelita buena esa, ¿eh? Y espero que os haya gustado, lo dicho, y en el próximo episodio más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!